escuchen esa voz, si me vas a abandonar la canción. Una corta historia, una corta biografía para un gran éxito. Ana Bárbara. Si me vas a abandonar, trátale, que en ti me vas a dejar. Mi querida Ana Bárbara, bienvenida a Megavisión, su primera visita a nuestro canal, su primera visita a nuestro programa, es un gusto para nosotros tenerla. La primera de muchas, si Dios quiere. Espero que sean muchísimas. En primer lugar, esta canción es de un chileno, tú sabes, ¿eh? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y cómo la incluyó en su nuevo álbum? Bueno, ya no voy a decir la historia porque hace rato se rieron de mí, pero resulta que un señor chileno que triunfó mucho en México hace muchos años, de hecho yo no conocí esa época del triunfo de él, le llamaban el Duende Bubulín, que es ahora de mi compañía de discos, me dijo, no, Bárbara, hay una canción que me gusta mucho, que fue un éxito en Chile hace muchos años, y que es de un compositor de allá también, y la incluimos pues para ver si le gustaba a la gente la nueva versión. Y les ojalá que les muchísimo, en Chile esa canción va a ser un éxito de todas maneras. Ojalá. Hablamos un poco de historia, tú eres muy jovencita, te iniciaste hace 3 años más o menos en la música. No, realmente tengo muchos, yo empecé desde... Pero grabaste tu primer disco hace 3 años. Hace, eso sí. ¿Sí? ¿Y has grabado 2 larga duración? Llevo 3 discos y estoy preparando el cuarto ya que va a salir en unos 2 meses. ¿Y es verdad que comenzaste como reina de belleza? Sí, no parece lo que estoy re gorda ahorita, pero... No, está súper bien, ¡ay! ¿Cómo era?